como. ¿Vale? Bueno, chiquillos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá en las calles de Providencia. Por allá dejamos la moto y ahora estamos parados acá en medio Providencia porque venimos a conocer un local que me recomendaron muchísimo. Ustedes me dijeron, esta es una experiencia completa. No te voy a dar spoilers, no te voy a decir qué hay, pero me dijeron, vaya a pasarlo muy bien. Ya fuimos a Insercoy, que es un restaurante temático. Ya fuimos a otros también por allá, por la periferia, que para allá. Y ahora venimos acá a Providencia a probar uno que está... ¿Qué opina el camarógrafo? ¿Te va a gustar la experiencia, no? Sí. Eso. Estamos cerca, según lo que viene el mapa, pero tenemos que buscarlo. Así que, bueno, cuando lo encontremos, nos vemos. Ahora estoy un poco perdido porque según esto parece que estamos aquí mismo, Avenida Provincia 2216. Pero... ¿dónde será? Compadre, mira ahí arriba. Allá dice Comic Burger. No, pensé que era el segundo piso, pensé que era el primer piso y yo como idiota mirando abajo. Subamos, pues. Vamos a llegar todavía más con la media cámara, pero ya sí. Vamos. Creo que ya sé lo que venimos. En verdad yo no me quise meter a la página para no cachar mucho. Me recomendaron entrar, pero no lo hice. Segundo piso, local 5. Hora de ponerse la mascarilla. A ver, hay fila. Hay fila. Debe ser porque está bueno. Vamos. Hoy se ve que está medio lleno, sí. Igual me da vergüenza ver cuando está medio lleno, aunque ustedes no crean. Compadre, mira lo que se ve adentro. Les voy a mostrar. Aunque no entramos aún, pero les voy a mostrar un poquito. Cállense cómo hay adentro. Hoy está toda la gente de pie viviendo la experiencia. ¿Entramos? Déjame con todo que tengo mucha hambre. No hemos desayunado ni almorzado. Oye, no desayuné solamente para venir acá. Que valiera bien la plata que íbamos a gastar. Ojalá. Ojalá. Vamos a aplastarle la cabeza a Cool. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Comics Burger. Mi nombre es Gonzalo, les voy a tomar la carta el día de hoy. Bacán. Amigazo. Cuéntame. ¿Verdad? Venimos a probar. Queremos... Oh, ¿no le molesta que grabe? No, no. Sí, sí, fue. Adelante, pasa. Hasta que venga, nomás, a la que venga. Voy a limpiar la mesa y le voy a traer la carta enseguida, ¿vale? Bacán, bacán. Muchas gracias. Sigue Flash, trajimos. Oye, buenísima atención. El tiempo Flash. Puro superhéroe aquí. Ya, caballero. Bienvenido a Comics Burger. Mi nombre es Gonzalo. Mucho gusto. Les cuento. Las instrucciones del local son que ustedes pueden interactuar con todas las cosas que están en el mostrador. ¿Ya? Ponerse las máscaras, los guantes de Thanos, sacarse fotos y videos por todo el local. Eso es gratis. Eso es por parte del local. Ay, algo que se... es bueno que sea gratis, es bueno que sea gratis. Exacto. Algo que se destaca mucho con Comics Burger es sobre eso, que se puede interactuar de una forma muy creativa acá en el local. Ahora entrando a tema de carta, todas las hamburguesas vienen con una porción pequeña de papas fritas, por lo cual nosotros te ofrecemos una excelente entrada para que disgustes que te va a llegar primero que la hamburguesa. Excepcional, la chimichanga de Deadpool. Las malditas chimichangas. Estoy vuelto loco. Solamente tengo que decir que estoy loco. Mira, la verdad, por más que me lo describas, ¿sabéis qué quiero? ¿Qué quieres? Creo que me voy a ir por la recomendación de la casa. Quiero como lo mejor, así. Recomendación, vale. Gonzalo. Vamos a seguir la recomendación de Gonzalo, que se nota que sabe mucho. Gonzalo, una... no sé, tú dime. Mira, la recomendación de la super casa, ya aquí ¿ya? en Comics Burger, por lo que se destaca y lo que más se vende, como entrada, la chimichanga de Deadpool. Especialmente para dos personas, como una super entrada. Y las hamburguesas más recomendables, la principal, tenemos la Burger Super, que representa a Superman. Oh, que ¿ya? también es especial con sus champiñones y todo. Y la siguiente es la Burger Gótica de Batman. Oh. La hamburguesa de Bruce Wayne es la más vendida acá en el local y la más llamativa de todas. Esa es como lo que yo te puedo ofrecer como recomendación. Oye, mira, ni siquiera voy a preguntar los ingredientes. No sé, tú, Juapiste, querés probar. Yo quiero la. ¿Seguimos verdad. Recomendaciones? Seguimos una recomendación. Si lo estás recomendando porque es bueno. Ya. Mira, quiero pedir. Ay, aunque la entrada se ve. Como que con la entrada mejor lo comer. Vamos a probar una gótica, Superman, un Batman y una chimichanga. ¿Puede ser? Perfecto. Oye, se nota que no comimos, hay que ponerle. ¿Tú crees que es mucho lo que pedimos o crees que es posible comer? Mira, está perfecto para dos personas para un super almuerzo si es que vienen con hambre. Y venimos con hambre. Para un super almuerzo, Amigazo. Un comentario extra, lo que se destaca con Comics Burger es que también le puedes quitar cualquier ingrediente que no te guste dentro de la hamburguesa, como también le puedes agregar otro ingrediente de otra hamburguesa para tu hamburguesa por un valor agregado. Ah, muy buena esa.
Muy buena, muy buena. Sinceramente yo no soy rogoyo, así que me gusta el pepinillo, me gusta todo. ¿Podrán partir en la mitad, las dos? Las como dos, para que él se coma una mitad Superman y una mitad gótica, y yo me como una mitad Super y una mitad gótica. Claro, perfecto. Vamos a hacer una super combinación de Batman Super. Sí, ¿no? Eso va a estar una batalla. Va a estar bueno, va a estar bueno. Espérate, solamente, ni siquiera necesito que me la muestren. Mira que estoy viendo algo que de verdad que se ve brutal. Por favor, miren esa tremenda hamburguesa y cómo lo disfruta ella, de verdad. Se ve brutal. Creo que con lo que acabo de ver de hamburguesa, se ve brutal. Esperamos, podríamos ir a jugar un poquitito con las cabezas, ¿o no? Hoy estoy viendo un Deadpool que se mueve la cabeza y los ojos, miren esto. Buena, buena. Me dijo José Ignacio, está muy rico. Y aquí tenemos a Iron Man. Voy a hacer aparecer a la mitad del planeta. Ojalá no desaparezcamos ni tú ni yo. Thanos, una ganga. Brother. Siempre había querido hacer esto, la verdad. Siempre. Oh, la fuente de poder de Iron Man. No te creo. Creo que este es el mejor privilegio. ¿Puedes poner? Muéstrala por abajo, ¿eh? No cualquiera puede ser Spider-Man. Igual yo soy cabezón, no sé si me entre. Vamos a ver. ¿Cómo se abre esto? Voy a pedir ayuda mejor. Ya, eso es lo que... Vale, vale, vamos a ver, si no, bueno, es para un Spider-Man de cabeza más chica. Bueno. No, no, es que ya romper, mira. Compadre. No te lo creo, me entró. En tu caso no veo nada. Veo tu cabeza por acá, loco. Sí, soy Spider-Man. Iron Man es mi superhéroe favorito. De hecho, lo tengo en mi pieza, en mi estudio está Spider-Man. O sea, Iron Man. Tengo a Robert Downey Jr. Compadre, no. ¿Cómo me veo? Se prende hasta las luces. ¿Me veo de la Real Ficha? De la Real Terrible Ficha. ¿Y hermano? Mira las hamburguesas que van pasando. No, ¿eso vamos a tener? ¿Y eso se supone que nos vamos a comer? Sí, loco. ¿Sabes qué? Oh. Lo hace tirar. No más que salga esta parte. ¿Te diste cuenta que me escucho como Tony Stark? Sí, vos, loco. Te cambia la voz. ¿Será que puedo levantar el puente de Thor? No eres digno. Uy, ya está lista la chimichanga. ¿Esta era nuestra mesa, no? Sí, hermano. ¿Está lista la chimichanga? Compañero. Y esto se supone que son las chimichangas. Esto le subió el nivel. Hortaliza. Ya no es lechuga, es hortaliza. Hortaliza. ¿A probar? A probar. A probar. Voy a probar la lechuguita. Porque imagino que está así para comerla, ¿sí o no? Sí, pobre. Igual hay servicio, pero con la mano. Está fresquita. Nunca he probado uno de estos. Me decís que tienen porque no sé qué tienen bien. Yo tampoco sé. Veamos. Queso. A ver, déjame probar yo también. No sé por qué le sentí atún. Pruébalo tú. Vamos a probar la chimichanga. Es como una masita. No sé qué tiene. Quesito, tiene quesito arriba. ¿Sentiste el queso? He sentido este sabor antes, pero bro, no puedo identificar bien qué es. Yo igual, lo he sentido en un restaurante así. Sí, lo he sentido en un restaurante, pero no logro identificar qué es. Me voy a comer otra. Y lo peor es que a simple vista, es como una masita de hoja que no logro ver. Pero no sé bien qué trae. El sabor está muy bueno, pero no logro saber qué es.
¿Qué trae? No, voy a tener que preguntar qué trae porque no sé, bro. No sé, prueba ahora tú. Oye, salió Deadpool. Mientras nos comemos la chimichanga, vamos a ver si Deadpool a la distancia nos salva, ¿eh? Oye, con las chicas. Deadpool tiene cualquier ganado. Con las polluelas. Ah, dame solo ahora. ¡Oh! Me dejó totalmente. ¿Se viene? No. No te la crees. No. Oye, Deadpool me ha rechazado. Mira, a ver si ahora viene. ¿Será? Oh, quizás pasa de algo. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Wade Wilson o Deadpool Street, como quieran llamarme, amigos míos. ¡No mames! ¡Están probando una puta chimichanga! Son las más geniales del local, ¿sabes? A mí me encantan, las disfruto a diario. ¿De verdad? ¿Tú sabes qué traen? Por supuesto que sí, amigo. Sé lo que es la puta chimichanga. ¿Qué es? Pero la chimichanga es mexicana, primeramente, amigo mío. Y esto tiene pimentón, queso mozzarella, un poquito de mayo, un poquito de ketchup, pollo y lechuga. ¿Así es? Eso es lo que es la puta chimichanga, pero la chimichanga de Ría tiene frutos verdes. ¿Ahora sí? Sí, por supuesto que sí, amigo. Creo que no habrá ningún problema. Un abrazo, amigo. Soy Deadpool Street, amigos míos. Street de calle en inglés. Buena aclaración, buena aclaración. Es una otra, amigo. Esa es. Ahora sí sé que es la chimichanga. Trae pimentón, queso mozzarella. También trae un poco de mayo y un poquito de ketchup. Veo tu cara de hambre, Joaquín, veo tu cara de hambre. Chicos, ¿le pasaron cómics? Oh, no. ¿Pueden ver? Vale. ¿Listo? Oh, bueno. Gracias. Este logo es de Hydra. Hydra. ¿Capitán América? ¿Lo viste? Creo que sí, sí. Brother, Capitán América, Hydra ha estado en todos los planes. Sí, por loco. Es el mal. Capitán América, Iron Man son los buenos. Hydra son los malos. El pulpo con los ojos. Ah, uy, ¿te pasan un cómic para leer mientras esperáis? O sea, mientras estás comiendo, te podés leer su cómic. Qué bacán, chiquillo. En verdad, la experiencia, para ser sincero, está siendo súper buena. Nada que decir. No, muy bueno. Y nos quedan dos chimichangas y estoy apenas, brother, apenas. No te la puedo creer. Hamburguesa. Hamburguesa. Muy bien, amigos, les traigo sus pinches hamburguesas de Comic Burger. Les traigo la de la alienígena Superman con superpoderes y rayos láser de los ojos. Y Bruce Wayne, el filántropo millonario que tiene todo con dinero. Así que aquí lo tienes, amigos míos. Eso es para ti, camarógrafo. Oye, que tengo un excelente provecho. Muchas gracias. No olviden comerse esa chimichanga, ¿vale? No, por vela. Recuerda, todos adoramos las putas chimichangas. Todo. Pues, amigos. Vamos, cómetela, tú puedes, amigos. ¡Eso es! Oye, te ganaste un super aplauso, amigos. Nos vemos en el fruto de esta hamburguesa. Mira esto. Mira esto. Llegó la Superman, pancito azul y esta porción de papas, en verdad, es tal cual como se la vimos a los demás. Carne vacuno de 110 gramos, cada una trae dos. Compadre, ahí están las dos, po. Queso cheddar, pepinillo dill, cebolla morada, lechuga, papacilo, champiñón, mayonesa, ketchup, mostaza. Vamos a partir en la mitad, qué bueno que te traiga cuchillo. Bueno, súper bueno que traiga un cuchillo. Mira. ¡Oh! ¿Cómo se ve? ¡Está calentita! A destacar, lo primero que siente le da un sabor exquisito, adivina qué. El queso. El queso está fascinante, bro. El derretido con la hamburguesa queda de 10. Lo mejor es que está calentita y fresquita. ¿Quieres probar, compadre? Quiero probar. Ya me voy a probar un pedacito de este cero. Oh, qué cosa más mortal, loco. ¿Qué
Queso cheddar. Queso cheddar es muy rico. Créanme que para la gente que a lo mejor no sabe, el pan estará teñido de otro color, pero no tiene ninguna diferencia. Así que no se preocupen por los sabores. Nada quiero decir. Te lo juro. Demasiada carne. Pero no al nivel de que tostigue mucho, al nivel de rico. Pero bueno. Oye, las papas están muy buenas. Solo quedan los restos de la Superman. Está buena, compadre. Está muy buena. 10 de 10, 10 de 10. Nadie hasta incluso más de 10. Ahora vamos con la Super Gótica. Burger Gótica, con la Burger Gótica, ahí está. Esta trae pan negro, dos carnes vacuno, 110 gramos, queso cheddar, pepinillo, cebolla caramelizada, champiñón, salsa de barbecue y un mayonesa. ¿Cómo se nota que nunca partió un pan? Se sujeta así, po. Se salió. ¿Cómo se ve? ¡Ay! Monstruosa. Vamos a probar esta exquisitez que se ve exquisitita. ¿Tiene cebolla caramelizada? ¡Oh! Esa es mi debilidad. Le da un toque mortal. ¡Qué cosa más buena! Chiquillos, ¿qué no van a creer? En el intertanto que estábamos terminando la otra, me llegó este traguito. Es como una malicia. Este se ve como medio cítrico, tiene limoncito de pica, tiene... ¡Oh, el olor al limón! Vamos a probarlo ya, vamos a probarlo. Pero esto me llegó recién y se ve... No te puedo creer que acá... Estamos hablando justo de eso y llegó otro. Lo invocamos. Un traguito para probar. Compadre, esto es como un mojito. Ah. Sin alcohol, creo que sin alcohol. Pruébalo, te vas a encantar. Estoy seguro que te va a encantar porque es imposible que un mojito no te guste. Es muy rico, mira, un mojito con en un vaso calavera. Para hacer un saludo, brother, hagamos un saludo. Mira. Es como bebía con frambuesa, con limón, porque prácticamente eso es que te trae, pero... La descripción de un mojito, brother. Mejor diga un mojito. Nunca he probado un mojito, pues, brother. No sé lo que es un mojito. Permiso, camarógrafo, pero se la había adueñado, se la adueñó, se la vamos a quitar. Oye, es que la cebolla caramelizada es mi debilidad. Oye, lo mejor es la carne de esta hamburguesa, tiene harta carne. No habían dicho, parece que es como, no es casera. Es carne casera, claramente una hamburguesita casera hecha, no es comprar. ¿Predomina el sabor? Ese saborcito dulce. Sí. Rico. 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 Harto pepinillo, harto de todo. ¿Dónde nos hemos metido tanta comida? Mira. Ok, se lo llevaron, pero te juro que todos dejan comida, todo. Y nosotros comiéndonos hasta las servilletas, compadre. Chiquillos, me puse mascarilla porque ahora vamos a ir a conocer los baños porque hemos tomado cualquier líquido. Bueno, no solo el líquido, también hemos comido, pero vamos a dejar a la imaginación el resto. Oye, vamos. Me estoy grabando y veo la cara de Julio ahí terrible. Así mismo voy a estar después allá. Aquí llegamos, dice... We don't care. Miren. Zona restringida. Acá tenemos un bañito. Qué facha la de José Ignacio Lucero y Comic Burger. Me está ileseando. Dime que es una broma. Dime que es una broma de que el baño es así. No. No te creo que el baño es así. Oye, esto está para hacerse una sesión fotográfica, pues mira. ¡Oh, la embarró! El baño está filete. Oye, tenemos de todo acá. No. Muy bien. El baño, comida, lugar, muy bueno, de verdad, está muy bacán el lugar, muy bacán. Porque toda esta experiencia mezclando DC y Marvel, de verdad que es única, está muy bueno el local y una temática completa, no. Y el baño, claro, me enamoré del baño, de verdad, para hacerse una fotito está pero brutal. Ahora a lo que vinimos. Ahora estamos mucho mejor. Loco, no te voy ni a decir cómo son los baños, no te lo imagináis.
Ni yo sé dónde nos metemos tanto. Aquí quedó esta gótica burger toda destrozada, pero ya no puedo más. No puedo más. Yo tampoco. Chiquillo, y me trasladé para otro lugar porque en verdad esto ya se nos salió un poquito de las manos. Y acá los dueños del local, por la buena onda, nos invitaron a un desafío que se hace los días sábados. Esto no es un día sábado, pero por la buena onda lo dejaron hacerlo y nos dijeron: ¿aceptan el desafío comerse una hamburguesa gigante? Yo dije, quizás qué tan grande es, pero ahora que la estoy mirando, de verdad que es grande. Y obviamente aceptan el desafío. Chiquillos, por favor, miren esta tremenda hamburguesa que tenemos acá. Esta tiene como 400 gramos de carne, más o menos, 400 gramos de carne, tiene aro de cebolla, queso por todos lados, un pan rojo de Doctor Strange, ahora que se viene el estreno. ¿Y saben qué es lo mejor de esto? Que tenemos un contador acá atrás, porque vamos a tener un minuto y medio para comernos esto, y si ganamos nos ganamos un premio. Si perdemos, no estamos nunca más invitados a este local, pero vale la pena intentarlo, así que camarógrafo, véngase para acá, que entre los dos nos vamos a intentar comer esto. Piense cómo la comemos, porque hay que organizarse antes de que empiece un minuto y medio. Porque ¿de dónde la tomáis tú? ¿De dónde la tomo yo? No sabría explicarte, pero aprovechando que hay un cuchillito aquí. Ya. Vamos a sacar el cuchillo. ¿Queréis partirla? Mitad y mitad. Yo creo que obviamente se nos va a desarmar. Vamos a tener que comer todo, que esto quede vacío. Vacío, vacío. Vamos a... Es que es muy grande para partirla. Mejor comámosla como nos salga. Intenta comértela por acá y por acá. Va a salir cualquier cosa. Lo que sea que salga. Come como si nunca hubieras comido en tu vida. Es que tenemos un minuto y medio. Ya, vamos. Un minuto y medio. Como si nunca hubieras comido en tu vida. Ay, ay. Oh, sabés que me dio hasta calor. Ya, vamos. Ah. Y ahora. Uno. Uno, dos. Y tres. Démosle, démosle, démosle. ¿Tu grupo? Calma. Dale. ¡Estoy listo, carne! ¡No! Es imposible. Mira. Igual le hicimos bien. La mitad. Y un poquito más de la mitad. No, pero ¿cómo lo pudimos? Qué loco. ¿Es muy sucio? Yo creo que a lo mejor en 2 minutos lo hubiésemos hecho. Pero 1 minuto y medio está complicado. Oye, buen desafío. Buen desafío. El que se la puede, mi respeto. No, es que el que se la puede tiene una boca de otro mundo. Ah, la come de dos mordiscos. Oye, yo di las mordidas más grandes que podía haber dado. ¿No? Yo quería morder y no, en mi boca no se movía. Buen desafío, Draco Comic Burger. Buen desafío. Chiquillos, claramente no ganamos, pero por el poder de Thor, si es que ustedes vienen y se lo logran comer, de verdad. Háblenme y háblenle a todos, porque de verdad que ustedes son unos super poderosos. De verdad, chiquillos, los dejo a todos invitados para que vengan a comerse esto, que de verdad es brutal, es mucho. Está mortal. Sonará fácil. Oye, comerlo, pero en el momento que tenéis todo en la boca, no. Pero ¿me podéis creer que aún así lo saboreé? Yo también el queso cheddar, la hamburguesa, todo. Qué buena experiencia. Déjenos reposar y ya nos vamos despidiendo de este maravilloso local que vinimos a conocer como cualquier persona y terminamos aceptando un desafío. Ya, chiquillos, llegamos al final. Vinimos primero a comer hamburguesa
después terminamos disfrutando el lugar porque en verdad son súper abiertos aquí los chiquillos para en verdad hacer lo que tú queráis. Mira, te dejan usar las cosas todo el rato. Todo en verdad lo estamos haciendo. Muy bueno el ambiente, muy buena la hamburguesa. Por acá Gonzalo, que fue el que primero nos atendió. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gonzalo, y aquí yo con el guante de Thanos, chiquillos. Ya estamos despidiendo este video. Totalmente invitados, esto que en Avenida Providencia 2216. Así que ya saben, ya con el guante de Thanos. Los dejo todos invitados, chiquillos. Pueden darle like, suscribirse. Nos vemos. Adiós.